Un operativo excepcional, especial, se abrió la frontera para repatriar un contingente de misioneros que estaba varado en Paraguay. Son 198 personas, hicimos un trabajo, la verdad, muy lindo, articulado, articulamos con todos los organismos, estuvimos migraciones, gendarmería, sanidad de frontera, salud pública de la provincia, la policía de la provincia. Senasa, estamos todos trabajando de manera articulada, mancomunada. Este es un trabajo que se realizó gracias a la directora nacional de migraciones, Florencia Carignano, ¿sí? Y nosotros también teníamos en cuenta que hubo pedido de mucha gente, con todas las precauciones que hay que tener para el caso. Por eso la jornada va a ser larga, vamos a hacer pausada, escalonada. Esto se vino gestando desde el consulado argentino en Encarnación, que es donde se confeccionaron las listas, y bueno, se establece. ¿Cómo es el sistema que están realizando el protocolo? El protocolo es así, en esta primera oportunidad van a venir la gente que tiene movilidad propia, van a venir en autos, y después cuando terminen todo lo que tiene movilidad propia se van a venir con buses, ¿sí? Cada viaje de cada colectivo tiene determinado la cantidad de pasajeros, son más o menos 30 por buses, y ellos se hacen un chequeo médico allá, vienen con un certificado médico. ¿Se realizan hisopados? Sí, ellos se hacen un chequeo médico del lado paraguayo, vienen con un certificado médico también aparte, y acá Sanidad Frontera le hace una toma de temperatura y le hace un tipo de declaración jurada con respecto a ver los síntomas, entonces, ¿cómo se sientan? Una vez que ellos realizan el paso, acá Migración le hace el paso, Sanidad de Frontera le controla, Salud Pública le controla, en la salida la policía de la provincia es el que notifica, ¿sí? Ellos se han bajado una aplicación de la provincia donde ellos se tienen que registrar y ahí es donde se van a registrar su domicilio, donde van a hacer en su domicilio la cuarentena correspondiente. ¿En su gran mayoría son posadeños del interior de la provincia? Son todos misioneros, en su gran mayoría, como decís, son de acá del casco de la ciudad de Posadas y sus alrededores, y hay un más o menos 30 personas que van para el interior de la provincia. ¿Cuántas personas quedan todavía del otro lado? La verdad que se van sumando. Esta es el consulado de él que registró esa cantidad de personas que vienen varadas. No sabría decirte a ciencia cierta cuánto quedaría más porque se hicieron pasos anteriores por Formosa y así se van sumando. ¿Se van a realizar en otro punto de la provincia? ¿Cómo? ¿Se va a realizar en otro punto de la provincia? No, no, no. Se va a hacer acá de manera excepcional, por única vez.